Les hablaba yo de las múltiples crisis y en realidad es una crisis de un colapso de un sistema, de un paradigma, que es el paradigma moderno. El paradigma moderno que tiene su origen, según algunos autores, bueno, obviamente en el siglo XV, sabemos que es ligado justamente a la invasión de América, del Abya Yala, donde una cultura puede imponerse a la otra. Pero a partir de mediados del siglo pasado, del año 50, del 900, 1950, es cuando las consecuencias ulteriores de estos paradigmas empiezan a hacer agua, empiezan a demostrar su peor cara, y es justamente en la crisis ambiental, en la crisis social, en la crisis económica. Y bueno, ahí miro muchos investigadores, Bariloche, Club de Roma, muchos nos advierten que el sistema, la lógica ya no puede ser viable porque el planeta es finito y el planteamiento moderno es el desarrollo infinito en un planeta finito. Eso evidentemente ha tenido su consecuencia, su gran impacto, y ahora estamos viviéndolo ya en carne propia con un proceso de globalización que vendría a ser como la última parte de esa modernidad, donde la modernidad conjuntó sus diferentes elementos y pudo obtener una serie de avances en tecnología, podríamos decir, en comunicación, pero también sacó todas sus miserias respecto a, por ejemplo, intentar hacer un planeta donde todos sigamos las mismas reglas, donde todos sigamos los mismos hábitos de consumo de alimento, tratar de evitar la diferencia, tratar de excluir a todos los que piensan diferente, fuera del mercado, fuera de las lógicas de la compra-venta. Y es ahí que nos hemos estado encontrando en, por ejemplo, los foros sociales mundiales, con los zapatistas, porque estamos viendo un planeta que está rápidamente desvaneciéndose, pero ojo, no es el planeta. El problema aquí no es un problema de fin de la especie, es un problema de crisis civilizatoria. El planeta va a seguir como ha seguido, está a la mitad de su vida, y va a seguir las especies animales, muchas van a sobrevivir a este cataclismo, pero la crisis civilizatoria nuestra, como especie, como civilización, es la que está destruyéndose, se está cayendo a pedazos, y eso es evidente, y ante eso es que surge justamente las alternativas que les llamamos ahora, como el vivir bien. A mí no me gusta el término alternativa porque siento que siempre hemos estado como al margen de las cosas. Tendría que ser lo convencional. Lo convencional tendría que ser no contaminar, no ser violento, no ser patriarcal. Y parece que eso es lo alternativo, ¿no? Pero en ese marco se refiere mucho porque hay algo convencional que todavía es muy fuerte. Y en ese sentido se quiere marcar el vivir bien o el buen vivir. La diferencia es que, bueno, en Bolivia lo hemos traducido como vivir bien de la Aymara, del Tzuma Camaña, que son los términos. En el quechua de Ecuador se ha traducido como buen vivir, Tzuma Causay, en quechua. Sin embargo, son los mismos principios. Por supuesto que estamos en una construcción, pero yo les podría decir en resumen, he leído un poco lo que han hablado, he escuchado las conferencias. Les voy a decir desde Bolivia lo que nosotros estamos pensando, planteando hace tiempo. Para nosotros el vivir bien es el rescate de las sabidurías más antiguas, más trascendentes, más profundas que han tenido nuestros abuelos. Me refiero yo a las civilizaciones anteriores que han cursado por estos lugares, pero no solo de Bolivia, es del sur del mundo en general y en sí de todo el mundo, por supuesto. Pero esas prácticas, esas formas, esa cosmovisión, esa visión del mundo, ese paradigma de ver al planeta como un ser vivo, es justamente lo que estamos rescatando nosotros con el vivir bien y poniéndolo en leyes, instrumentalizándolo. Yo quiero aterrizar un poco esto del vivir bien porque se ha hablado mucho y les puedo dar muchas definiciones, pero lo quisiera hacer porque el corto tiempo que tenemos con ejemplos en mi país, ¿no? Respecto a valores éticos, por ejemplo, ¿no? La modernidad está buscando siempre el bienestar humano personal. El vivir bien, perdón, está buscando el bienestar personal, pero también el comunitario y también el del planeta, de la naturaleza. Éticamente estamos en ese plano.
A nivel economía, por ejemplo, evidentemente en el paradigma moderno estamos hablando de la compra-venta, de la propiedad privada. En el vivir bien tenemos propiedad comunal, tenemos economía plural. Aquí el Ministerio de Economía, lo que sea la Secretaría en México, el ministerio se llama el Ministerio de Economía Plural. Y eso significa que abarca no solo la economía convencional, sino también otro tipo de formas que en México se conocerán como, por ejemplo, el tequio, aquí es el AIMI, o la vaca, que es la vaca, la vaquita, cuando hacemos una vaquita para comprar algo, es un término indígena. ¿Qué significa eso mismo, no? O las tandas también. Todos estos mecanismos que nosotros conocemos muy bien en lo popular, aquí se están instrumentalizando como políticas públicas de ministerios de economía, ¿no? Por ejemplo, hay una fiesta que es el preste, que es al fin de año el que tuvo más riqueza, acumuló más dinero en el mundo aymara, hace una gran fiesta y reparte esa riqueza en la fiesta, con alegría, con baile, con tragos, con bandas, reparte ese excedente que ha ganado para que la comunidad se nivele. Y eso es muy interesante porque son estructuras económicas en el fondo que subyacen al tiempo y que ahora se están apropiando desde la legislación, están teniendo un sentido, digamos, ¿no? Dejan de ser rituales, cosas peyorizadas, costumbres, y ya pasan a ser en una dialéctica real con lo convencional, estrategias alternativas reales. Ahora, en la política, por supuesto que hay también grandes diferencias. La política moderna, occidental, capitalista, es una política bien vertical, de democracia representativa. En las comunidades, en el vivir bien, es un honor servir a la población. No tienen sueldos, son cargos rotatorios. La vida política y la vida comunal están unidas en un mismo sentido. Por supuesto que las bases jurídicas no son antropocéntricas, sino son basadas en la naturaleza y en la relación con esto, ¿no? En política, por eso podemos nosotros tener como lo que llaman reuniones ampliadas. Eso es muy interesante. Cuando hay una reunión, no es necesariamente la votación ni el consenso lo que lleva a las comunidades a resolver sus diferencias. Hay un concepto que se llama el tercero incluido, que es de una posición A, una posición B, lo que sería la tesis y la antítesis, no sale una síntesis que vendría a ser como una situación reduccionista de ambas posiciones donde las posiciones ceden. En un momento dado, eso es el consenso, es ceder, que cada parte ceda para llegar a un acuerdo. En el caso del tercero incluido, del vivir bien, se habla sobre encontrar el tercero incluido que está en nuestras dos propuestas que son complementarias, opuestas complementarias, y que van a dar como resultado una tercera propuesta sin necesidad de hacer reduccionismos de ambas propuestas. Esto nos lleva a reuniones ampliadas, donde las comunidades se reúnen por semanas. Por supuesto que esto Occidente no lo entiende. Yo recuerdo que eso pasó con los diálogos de San Andrés con los zapatistas, donde ellos llevaban los acuerdos a las comunidades a discutir. Se me decía, ¿por qué no tienen capacidad de resolución por encima del individuo, del que fetichiza el poder, ¿no? En ese mismo orden de ideas también tenemos, por ejemplo, en el medio ambiente, por supuesto, nuestra visión del planeta. No es una cuestión de armonía con la naturaleza, porque en la naturaleza no hay armonía, hay caos. Nosotros hablamos de volver a la unidad. En algún momento de la evolución de estas seres, de nuestra especie, nos desprendimos de la unidad. En unidad están las plantas, en unidad están los animales. Un perro no va a estar pensando en que es especial y que necesita transformar esto o lo otro. Es un devenir, es como el agua, es un estar siendo. Y esa sensación de volver a la unidad es la que trabajamos nosotros en el vivir bien. Entonces, nuestra relación con el medio natural en realidad es volver a la unidad con el todo. Y eso es una diferencia abismal respecto a lo que fue la modernidad planteándose como la dominación de la naturaleza, ¿no? En términos de salud, les podría hablar yo, por ejemplo, que acá tenemos lo que se llama la medicina intercultural. Se ha logrado
que los médicos tradicionales, los yatiris, lo que serían allá, bueno, sí, los brujos, los chamanes, no sé, entren al sistema de medicina convencional, tradicional, a los hospitales. Uno entra a un hospital, saca una ficha y puede ser atendido por un médico, por un gastroenterólogo o por un yatiri. Y el yatiri hace diagnósticos por medio de hoja de coca, cura con hierbas, con plantas medicinales. Tienen todo esto que en realidad todos hacemos. Sabemos que venimos de esta cultura, pero lo hacemos como bajita la mano, ¿no? No está aceptado porque está peyorizado, porque no hay un diálogo inter y intracultural de saberes y entonces no hemos atrevido a dar ese paso. Bueno, en Bolivia lo estamos haciendo ya, existen este sistema y es muy, muy divertido a veces ir al hospital y ver a los propios médicos ser atendidos por yatiris. Eso lo pueden ver, ¿no? Por supuesto que eso no sale, ¿no? Desgraciadamente aquí tenemos una derecha como siempre que se opone y que oculta todo eso, no lo quiere visibilizar, porque lo sigue considerando como una imposición, pero es irreversible. ¿Por qué? Porque el sistema se está cayendo a pedazos, definitivamente. Ahora bien, yo quiero hacer una pequeña exposición, porque yo trabajé mi tesis en México, en la maestría, en unas zonas de Iztapalapa, y creo que hablando un poco de la Ciudad de México, vamos a poder aterrizar un poco más esto del vivir bien. Yo quiero que vean que no está tan lejos de todas sus vidas, de toda su historia, porque eso es una información que está en el ADN, eso es una información de los genes. No es una información de Yampara, ni de José Illescas, ni del canciller. Eso es una sabiduría que se tiene hace muchos milenios y que es el eterno retorno. Aquí se llama el Pachacútic. Eternamente está regresando esta información para volver a rescatarnos, para volver a salvarnos hasta la siguiente oleada de otros planteamientos, de otras visiones del mundo. Voy a compartir mi pantalla. Muy bien, pues esto es el famosísimo México en los tiempos del 1300, probablemente 1200, 1100. Esto es en 1100 más o menos, cuando visitantes de Aztlán salen y en busca de el águila, la serpiente y el nopal, y van hacia el sur, sureste, y encuentran México Tenochtitlán. Quiero remitirme a esto porque esta parte es muy importante. Cuando los aztecas llegan a este conjunto de islotes, en realidad, porque no solo el lago de Texcoco, era un sistema lacustre, encuentran estos montículos, ¿no? Y encuentran población alrededor. Ustedes saben, no les voy a contar eso, ¿no? Tlatelolco, Xochimilco, todo eso estaba habitado por reinados. Y ellos tienen un periodo, como era un pueblo migrante, nómade, empiezan a aprender diferentes técnicas de los pueblos ribereños. Y aprenden, por ejemplo, a guerrear con los de Tlatelolco, o creo que con los de Tacuba, que eran más peleadores. Aprenden a hacer chinampas con los de Xochimilcas. Aprenden diferentes técnicas hasta que finalmente fundan su ciudad en el centro de esos islotes, en el 1325, y logran hacer en 200 años esta maravilla que fue México Tenochtitlán. Está abajo de sus pies ahora. México Tenochtitlán, que ustedes saben que fue construida los centros ceremoniales en los islotes naturales, pero en los islotes artificiales construyeron no solo sus milpas, sus huertos, sino sus viviendas, ¿no? Y bueno, sus famosos albarradones, sus diques puente, es una ingeniería hidráulica tremenda porque no solo servían estos puentes dique para conectar el islote, sino también eran diques. Era interesante esto porque los cerros eran utilizados como tanques de agua, como tanques de almacenamiento y regaban las famosas terrazas de cultivo, los jardines de Nezahualcóyotl, los regaban con esa agua. Al mismo tiempo tenían instalaciones, infraestructuras hidráulicas para llevar agua dulce de estas montañas hacia el centro del islote, porque una parte importante de ese islote era de agua salada, sobre todo en la zona este. Y de esa misma manera, nosotros vemos, ¿no?, sus construcciones de los albarradones, los diques puente, y tenían algo maravilloso, magnífico, que es que en una parte del lago
almacenaban ellos, como con los diques, juntaban el agua negra, sus aguas residuales, y con eso obtenían lodo sanitario, y ese lodo sanitario les servía para hacer las chinampas, que ustedes conocen la tecnología, pero vale la pena decirles que estaban hechas gran parte con lodo sanitario. Es decir, ellos estaban resolviendo el problema de las aguas negras y lo estaban utilizando como terreno fértil para sembrar lugares donde, islas flotantes, donde habían la suerte de agua, tierra fértil, y ellos podían producir más de 5 cosechas al año, más que en tierra firme, con ingenio, con conocimiento, con aprendizaje, con observación. Esto les dio la posibilidad de construir, de alimentar no solo a su ciudad, que fue más grande que en población que la Madrid de ese momento, sino también alimentar a su ejército, ¿no? No olvidemos que aquí está cómo están tejiendo las chinampas, ¿no? Con los postes, con los palos, y ahí mismo crecían, y las mismas raíces de los árboles les permitían fijar sus islotes. El fondo del lago no era muy profundo, entonces había posibilidades de hacer esta ingeniería. Bueno, esto es una visión idílica, por supuesto, no era tan ortogonal, pero estamos hablando que esta ciudad y sus alrededores tenía 500.000 habitantes. Eso rompe uno de los mitos de Occidente de que en el pasado no se podían hacer ciudades grandes y que ahora los problemas de las grandes ciudades, esa consecuencia de la población. Bueno, estas ciudades eran más grandes que la Madrid de ese momento, ¿no? Y por supuesto, como les decía, alimentaban a su población y a su ejército. No es por nada que el Imperio Azteca dominó gran parte de Mesoamérica y aquí vemos cómo lo hicieron. A mí me parece muy interesante que hayan logrado transformar un problema que es el agua negra en una virtud, en una ventaja. Eso en 200 años es loable. Ahora bien, si seguimos un poco subiendo en la historia, vamos a recordar que esa ciudad fue conquistada con cañones, no pueden entrar por los diques puente y lo hicieron por barco por el lago y al momento de cañonear la ciudad destruyeron el sistema hidráulico y a partir de ese momento se condenó la ciudad a ser desecada, porque al no haber una buena relación. Y quiero que me sigan con esto porque tiene que ver con el vivir bien. Al no haber una buena relación con el medio natural, lo que se significaba era enfrentarse con él. Ahí viene siglos después el Tajo de Nochistongo y tener que desecar ese lago y tener que hacer una ciudad en una arcilla comprimible, ¿no? Entonces, bueno, eso fue los 400 años posteriores hasta llegar a esta ciudad que ustedes conocen, que ustedes viven, que ha crecido en 40 años, no sé, en los 40 tenía 3 millones y en los 80 tenía 20 millones, ¿no? El crecimiento descomunal que tiene que ver con este paradigma de la ciudad como el lugar de la civilización, ¿no? Como alejarse de lo salvaje, del campo y venir a un lugar que está controlado por el ser humano. Y entonces en ese atractivo, en esa publicidad, es que mucha gente sigue emigrando a la ciudad y hay una política mundial de tratar de sacar a la gente del campo. Yo me imagino que para hacer agronegocio y quedarse con los recursos, pero están promoviendo la migración del campo-ciudad. Eso es aterrador. ¿Y qué pasa con las ciudades, no? Actualmente esto es, por ejemplo, Tecámac, ¿no? O sea, tienen una idea lo que es esto. Esto no es vivir bien, por supuesto. Y así estamos viviendo, ¿no? En la ciudad. La Ciudad de México sacó por mucho tiempo agua del subsuelo hasta que se la acabó, hasta que se empezó a hundir. Se empezó a hundir 10 metros en 100 años, ¿no? Se ha hundido 10 metros en 100 años, ¿no? Por las arcillas comprimibles. Entonces, ya no poder sacar agua del subsuelo, fuera de la Coca-Cola, que sigue sacando agua, la gente desde los 50 no puede tener pozos en Ciudad de México, la tiene que traer de muy lejos, ¿no? Y esto no es otra cosa que el sistema Cutzamala, ¿no? De Michoacán, a más de 300 kilómetros y más de 1.000 metros de elevación tiene que subir esa agua para volver a bajar a la Ciudad de México. Pero no se están considerando los balances hídricos. El agua es un bien reciclable, es un bien que se tiene que permitir su recarga, es un bien no renovable si es que nosotros no permitimos los ciclos del agua, los balances hídricos. Entonces, si nos dedicamos a saquear otras zonas del país
para abastecer a la gran monstrópolis, vamos a desbalancear todo. Y es lo que ha estado pasando, ¿no? Cómo llega el agua a la Ciudad de México, los achaques que hay, el 40%, según datos extraoficiales, se desperdicia por una red obsoleta de agua, se va perdiendo en el camino. Y después, ¿cómo se va esa agua, no? O sea, una vez que la usamos en este, uno de los 10 peores inventos de la humanidad, que por cierto no ha cambiado en un siglo, la taza de baño, es increíble que sigamos usando un invento tan malo. Se va por drenaje, un drenaje, este es el mapa del norte de la Ciudad de México, el famoso Gran Canal, que entró en contrapendiente hace varios años por el hundimiento de la ciudad y que la Ciudad de México tiene que bombear el agua negra para mandarla a los ríos Pánuco y a otros afluentes, para finalmente llevar esa agua al Golfo de México, ¿no? O sea, esto es completamente insustentable, porque además gran parte de esta agua que está saliendo está mezclada con agua de lluvia, con aguas grises, con aguas que son fácilmente utilizables y que las contaminamos al meterlas con el agua negra y restos industriales, por supuesto, no solo es eso, ¿no? Y les repito, el emisor central, ahí ya han construido otros, ¿no? No es solo el emisor central, pero está en contrapendiente y están bombeando la melcocha de la Ciudad de México. El día que esas bombas fallen, no les cuento, ya ha pasado, por supuesto, ¿no? Esas inundaciones de aguas negras, ¿no? La Ciudad de México se ha inundado varias veces en su historia. Incluso en la colonia pensaron en algún momento moverla de ahí porque era un gran problema esto del agua. Esto es enfrentarse con la naturaleza, no vivir en armonía con ella, ¿no? Ahora bien, este recorrido del agua a mí me parece espeluznante porque si ustedes lo siguen, aquí está todo el trayecto, se los voy a pasar estas láminas para que lo revisen, lo deben conocer. El río Tula es influyente del Moctezuma, miren, se llama Moctezuma además, ja. Y este a su vez del Pánuco que descarga el agua en el Golfo de México, ese es el fin. Aunque no lo crean, existen estas instalaciones que tiran el exceso de orgánico, de aguas negras en las costas, y sucede en las zonas muertas que existen en esta zona del Golfo de México, donde descarga no solo la Ciudad de México, sino todo el Bajío, ¿no? Y también Estados Unidos, esto, ojo, no es un caso de México, Estados Unidos por la zona de Nueva Orleans y por allá, también descargan aguas negras al mar, o sea, esto es un problema civilizatorio, no es de tercer mundo, ni de pobreza, ni de izquierdas y derechas. Ahora bien, ¿qué pasa en las zonas muertas? El exceso de orgánico produce la reproducción de algas que a su vez evitan la entrada de sol y se acaban el oxígeno. Las especies que pueden salir de esas costas huyen porque son zonas muertas, pero las especies que no pueden se quedan ahí. Eso es la eutrofización, famosa eutrofización. El sargazo es otro producto de estas mismas contaminaciones. ¿Y cuáles son las especies que no pueden salir de ahí? Los arrecifes de corales. Hemos acabado el 50% de los arrecifes de corales en 30 años. Este dato ya tiene tiempo, ya son casi 50 años, pero increíble, la mitad de los arrecifes de corales. ¿Cuál es la importancia de los arrecifes de corales? Que son el ecosistema que mayor absorbe CO2. El mayor sumidero de CO2 es un arrecife de coral. Ríanse ustedes de los bosques y de otros ecosistemas que se comercializan mucho en este sentido. Aquí es donde el mar absorbe el exceso de dióxido de carbono y lo transforma en conchas, en corales, en todas esas maravillas que ustedes ven blancas. Eso es CO2 petrificado, que es absorbido por el mar. Y al momento que nosotros eliminamos ese hábitat con nuestra acción antropogénica, estamos incrementando el calentamiento global. Esta es una prueba irrefutable de que es una acción antropogénica el calentamiento global. Si bien es cierto que hay ciclos naturales, nosotros estamos inhibiendo la capacidad de Gaia, de Pachamama, del planeta Tierra, de regular las temperaturas, estos cambios de temperatura. Tenemos inviernos más fríos, veranos más calientes, tenemos huracanes de 5 grados, ya 2, 3 al año. Tenemos sequías 6 meses y a los otros 6 meses tenemos inundaciones. Eso yo lo he vivido en Ciudad de México. He visto sequías en Iztapalapa y 6 meses después inundaciones en la ciudad. Es increíble. Sin embargo, ahora estamos para ver un nuevo paradigma. ¿Y cuál es el nuevo paradigma? El vivir bien, por supuesto.
Y aquí estamos. Tenemos estudios de mucha gente que ha trabajado, por ejemplo, este principio de las chinampas, y han hecho ecotecnias maravillosas. Por ejemplo, les puedo mencionar a GTA, a Ciro, que es la doctora Josefina Mena, que ha trabajado con biodigestores para limpiar aguas negras, con composteras, pero estas se manejan con microorganismos. Esto es un principio etnobiológico. Esto fue sacado de investigaciones de cómo hacían los aztecas sus chinampas, y lo hacían con microorganismos. Por supuesto que muchos detractores dicen, es que cómo los aztecas podían saber que había microscopios si no tenían, no sabían, eran ignorantes, no sé. Pero lo que no entienden es que los aztecas vivían en unidad, igual que muchas de las civilizaciones del Via Yala, en la unidad con el todo, en la observación, en la unidad, en la integración. Entonces no necesitaban ver el mundo desde afuera, como lo hacemos desde la ciencia convencional, que lo analizamos en un microscopio y lo medimos y lo pesamos. Es muy diferente verlo desde adentro. Y ese es el espíritu del vivir bien. Estos composteros, estos sistemas de saneamiento, funcionan con microorganismos sacados de Xochimilco. Hay otros, o sea, el Sutrane, por ejemplo, es de un maestro de la UACM que yo quise muchísimo, José Arias, que muchos de ustedes lo han debido conocer, tratar, y él fue el primero que hizo una planta de biodigestión en el país, que todavía sigue existiendo, y son conocimientos que están ahí, que los tienen, para limpiar sus aguas. Isla Urbana ha hecho mucho trabajo ahora últimamente con cosecha de lluvia en Ciudad de México, está metiéndose con todo, no solo están ellos, hay muchos otros, Don Goyo, ¿no?, Sanud, con los que yo trabajo en México, también hemos construido miles de tanques en el sureste de cosecha de lluvia. Hay huertos urbanos en azoteas. No acabaría la lista de las gentes que se han puesto en marcha ahora, pero que tienen una misma espíritu, una misma lógica, que está enmarcado en descentralizar los sistemas, en hacerse responsables del presente para poder sobrevivir al futuro, para la resiliencia del futuro, cosechando agua, limpiando sus aguas, haciéndose cargo de su basura, produciendo su propio alimento. Yo quiero cerrar con esto, no sé si tengo un poquito más de tiempo. Es un ejemplo porque en la convocatoria vi que estaba el buen amigo Reyo con el MUP. Yo trabajé algún tiempo, seguramente no se acuerdan de mí porque he trabajado con mucha gente, pero yo en mi tesis de maestría hice un trabajo comparando diferentes formas de apropiación del espacio, hablando en términos ambientales, de cuatro grupos especiales. Uno era la empresa privada, con unidades habitacionales, bueno, con conjuntos residenciales en el norte de la ciudad. Otro era el gobierno nacional, el gobierno federal, con proyectos específicos de viviendas. Otro era el gobierno de la Ciudad de México, y el tercero el Movimiento Urbano Popular. Entonces les traigo la experiencia del Movimiento Urbano Popular porque de mi evaluación, que mi tesis se basó en hacer una evaluación ambiental cualitativa, no cuantitativa, este grupo, este sector resultó ser el más ambiental, el más cercano al vivir bien, que era en los términos en los que yo estaba planteando estos estudios, y les voy a mostrar por qué. En este caso nos ubicamos en Iztapalapa, está en la frontera con Xochimilco, ahí lo ven, son estas comunidades, el famoso Molino, esto se ha estudiado muchísimo, hay muchos estudios, pero para los que no conozcan, el predio del Molino, 22 hectáreas, con 4 o 5 grupos diferentes, ¿no? Pero Cananea fue uno de los que yo trabajé más de cerca con ellos. Y bueno, aquí vemos el polígono de actuación, vemos cómo Zembi en ese tiempo empezó a trabajar la experiencia de estos, ¿no? Cómo una generación de ingenieros, arquitectos se volcaron con el movimiento urbano popular a trabajar en estos emplazamientos que de entrada fueron gestionados por la comunidad, ¿no? No es que hayan sido entregados por el gobierno, no, fueron gestionados desde el principio. Ahí está la foto del primer árbol en una zona completamente árida. Y a mí me interesó mucho porque ellos manejaban esto del cinturón verde. Es la foto del fondo de abajo, donde ustedes pueden ver una zona libre donde se planteó hacer un cinturón verde,
porque las autoridades en ese tiempo del DDF trataban de tomar eso para hacer instalaciones, salones de fiesta, ya saben, lo siempre. Entonces, el grupo este, el Molino, empezó a utilizarlo. Estos eran, ¿no?, los espacios comunarios subutilizados, ¿no? Estaban abandonados y por eso estaban en interés. Entonces, al haber tantas carencias de agua, de alimento, de necesidades básicas, ellos empezaron a organizarse y esto es parte de su organización. Por ejemplo, ¿no?, en esa gráfica 7, la gráfica a la derecha, vemos una organización invertida, una pirámide invertida, donde parte de las decisiones de las asambleas de manzana y van bajando la instrucción hasta llegar a la asamblea general. Normalmente estamos acostumbrados a posiciones más verticales, ¿no? Igual de la misma manera las comisiones del lado derecho se organizaban por medio de sus conocimientos previos, ¿no? Y en toda la parte de la agricultura urbana fue muy importante la sabiduría de esta gente que eran migrantes del campo, que llegaron a vivir a la ciudad, pero que no olvidaron lo que sabían de sus saberes y encontraron el equilibrio para poder volcarlo. Y ahí fue donde empezaron las ecotecnologías, ¿no? Ahí se hizo un CIRDO, por ejemplo, ¿no?, que es un sistema de reciclamiento de aguas negras por medio de microorganismos basado en las chinampas aztecas. Se hicieron, todavía están, por lo menos el estudio lo hice hace 10 años, deben estar baños secos para evitar esta jalada de tirar el agua al mar, compostas, lombricompostas, el aprovechamiento de lixiviados, se trabajó el manejo del agua con tanques de cosecha de lluvia, con riego por aspersión, con invernaderos, con infiltración del suelo. Tenemos que infiltrar agua al subsuelo urgente en la Ciudad de México, ¿no? Es tan árido que se va al drenaje profundo y se va a contaminar a otros lados cuando el agua se necesita en el subsuelo para que no se hunda la ciudad. Ahí mismo hicieron camas de cultivo, producción de hortalizas, tecnologías apropiadas. Ahí el IPN les ayudó con esto, el riego por aspersión, por ejemplo. Entonces se están reutilizando, reciclando, ahorrando y produciendo su alimento. En el tiempo que hice la investigación, tenían ellos una producción para abastecer a las familias que estaban en el programa e incluso para vender en un mercado local que había en ese tiempo por ahí, por Iztapalapa. Incluso producían carne de conejo, de cuyos. Tenían una escuela de educación ambiental en estos terrenos y era muy interesante porque los huertos se convertían en un espacio de encuentro intergeneracional entre estos migrantes que ahora eran abuelos y los nietos que estaban aprendiendo cosas no solo de su naturaleza, sino de su propia historia. Y esta es la reflexión que yo quiero dejarles porque en realidad hay esperanzas, tenemos muchas posibilidades, porque el sistema está colapsando. Entonces es el momento de que no se convierta en alternativo esto, sino se convierta en algo convencional, que ellos sean los que tengan que justificar por qué están contaminando, por qué no están reciclando el agua, por qué no están infiltrándola, y no nosotros que tengamos que justificar nuestros proyectos. Así es como se tienen que hacer las cosas de aquí en adelante. Pero no es solamente la técnica. También es el espíritu, también es imbuir este sentimiento de la unidad con el todo. Eso va a resolver conceptos de patriarcalismo que lo tenemos tan arraigado, de la colonialidad. Estamos sobre todo sometidos, estamos agachados, estamos con la idea derrotista de no vamos a poder porque son 500 años que nos están bombardeando con esa historia de que ustedes son perdedores, no van a poder, siempre van a estar abajo. Por eso el comandante Marcos dice: otro mundo es posible, porque la base de todo esto es realmente visualizarlo, creerlo, decir sí se puede, vamos para allá, ¿no? Y vamos a hacerlo, ¿no? Entonces yo estoy muy contento de poder compartir con ustedes esta experiencia que tuve. Tengo muchos recuerdos muy gratos y voy regularmente a México y me gustaría establecer un vínculo con los que quieran. Voy a dejar mis datos para que podamos seguir hablando de todo esto. Yo dejo de compartir, no sé si me pasé, pero quisiera escuchar un poco sus opiniones. Muchas gracias. No, mil gracias, Pablo. Es una maravilla saber que el internacionalismo tiene esta posibilidad de intercambio tan intenso.
y se ve que el buen vivir no solamente está o nos enseña, que el buen vivir no solamente está ocurriendo en Bolivia y en Ecuador, sino que en México está enraizando de una manera extraordinaria, y ese ir y venir tuyo de México a Bolivia lo vuelves a traer para acá para decirnos, pero ¿cómo? Si en México es donde yo aprendí, donde yo estudié, donde comencé a mirar, a construir esta mirada, donde la ecología está viva, donde la limpieza del agua se puede hacer, donde los sistemas de cultivo están naciendo en las paredes, en los techos, en los terrenos libres. Y esto es una maravilla que los mexicanos tienen que recuperar para ellos mismos, porque efectivamente esto es lo que nos permite decrecer como el sentido básico de lo que significa el buen vivir. No tenemos que seguir desarrollándonos, tenemos que aprender a ser mucho más suaves entre nosotros, mucho más suaves con la naturaleza y aprender a convivir bien con ella y entre nosotros. La armonía no está, la armonía se construye efectivamente, como comentaba diciendo. Y pues por lo pronto, mil, mil gracias por esta super conversación que has hecho con nosotros, Pablo.